vez más a mi canal. Por si tú no me conoces, mi nombre es Alonso Arriaga y te invito a que te suscribas picándole en el botoncito rojo que está ahí abajo, ese que dice suscribirse. Es súper fácil y estoy seguro de que todos mis videos te van a encantar. Oigan, y pues para este video decidí hacerles como un tutorial de maquillaje, pero que fuera como súper natural. Bueno, tampoco tan natural, pero sí que fuera como imperceptible. O sea, que si lo usas casi no se note que traes. Es como un make-up, no make-up look. Pero bueno, es justo como para la gente que no le gusta maquillarse tanto, o los niños que todavía están un poco inseguros de maquillarse porque son hombres. Entonces, pues nada, espero que les guste. Ahorita no traigo nada de maquillaje, nada más las cejas, porque pues en las cejas sí me tardo un poco y soy medio especial haciéndome las cejas. Entonces, ya tengo varios videos de cómo me las hago por si les interesan, pero vamos a comenzar. Creo que no mucha gente lo sabe, pero para que un maquillaje se vea bonito y se vea más natural, tu piel primero tiene que estar como bien o en las mejores condiciones para que reciba muy bien el maquillaje. Entonces, lo primero con lo que yo inicio es con una crema hidratante. Esta es dermatológica, es de la marca de la Roche-Posay. En realidad uso de muchas marcas, nada más que esta es la que tengo como al alcance, o sea, ahorita. Y esta me la aplico a toquecitos por todo mi rostro. Y oigan, no se espanten, ahorita traigo un poquito de rojez en el rostro porque me depilé, yo me depilé el rostro, para los que no saben. Igual aquí tengo como, pues ya saben, doy palmaditas. No mucha gente sabe y algunos cometen el error de que cuando se ponen su crema hidratante, luego se aplican el maquillaje. Entonces lo único que están haciendo es crear como una capa que, lejos de verse bien, nada más se va a notar más que traen. Entonces yo les recomiendo que una vez que se lo apliquen, esperen unos 2 o 3 minutos y ya continuamos con los demás. Esto es para que la piel absorba los productos realmente y esté como preparada. Entonces ahora vuelvo. Una vez que ya se me absorbió la crema, ahora me aplico mi protector solar. Este igual es dermatológico y también es de la marca de la Roche-Posay, es de la misma que la crema. Este me gusta porque tiene un factor de protector del 50, es decir, protege muy bien la piel. Ya se me está acabando. Y con súper poquito tengo como para todo el rostro. La neta es que yo nunca salgo sin protector solar y ustedes también deberían de hacer lo mismo. O sea, la gente piensa que si no sale de su casa o si no le da el sol no tiene por qué usar protector solar, pero en realidad la luz del celular, de la computadora, cualquier luz está dañando tu piel. Entonces muchos me preguntan como de, oye, es que tengo manchitas, ¿cómo le hago para quitarlas? Y siempre les pregunto, ¿utilizas protector solar? Y me dicen no. Entonces, lejos de que se les quiten más rápido, si tienen manchas, lo único que va a pasar es que se van a hacer más oscuras, se van a pigmentar más y va a ser mucho más difícil que se las puedan quitar en el futuro. Entonces, neta, yo les recomiendo que usen protector solar. Hay de muchísimas marcas, de muchísimos precios. Entonces, igual doy palmaditas y me espero otros 3 minutos para que se absorba. Y listo, una vez que ya se absorbieron los productos, ya podemos pasar al maquillaje. A mucha gente le gusta utilizar primer. La verdad es que yo a mi día a día casi no utilizo, solamente como en ocasiones especiales, eventos y cosas así. Igual base, o sea, base. Antes ocupaba diario, ahorita ya no, porque aquí de donde soy, que es Morelos, hace muchísimo calor, entonces literal te derrites. No sé si aplicarme base. Me la voy a aplicar nada más para enseñarles la técnica con la que pueden aplicársela y que se vea súper natural. Ok, pues de base estoy utilizando esta, que es la Givenchy. Es justo esta. Esta me costó $890, no estoy tan seguro, pero me encanta porque la cobertura es como construible. O sea, primero es ligerita, pero si quieres que te cubra mucho, te aplicas una segunda capa y siempre se ve súper natural. Entonces eso es lo que me gusta. El truco no es agarrar tu esponja o tu brocha y directamente tomar el maquillaje, sino tomar de tu mano y poner por puntitos en tu cara. O sea, porque de esta forma lo estás distribuyendo. Y si tomas la esponja y nada más como que pones el producto, estás creando una plasta, y cuando la pongas va a ser una super plasta. Y una vez que ya esté humedecida mi esponja, comienzo a difuminar. La forma en la que yo he descubierto que se me ve más natural es aplicándola como desde el centro y jalando hacia afuera, porque donde necesitas realmente como más cobertura es del centro hacia afuera. Entonces vas jalando y a toquecitos la vas difuminando. Y recuerden siempre llevar su base hasta el cuello para que no se vea un tono aquí y otro tono acá. Nada más como lo que quedó. Pues creo que ahí ya está. El segundo error que mucha gente suele cometer es que, por ejemplo, tiene granitos o tiene algo que cubrir o tapar y se aplican otra segunda capa de base cuando en realidad no la necesitan. Yo les recomiendo que mejor se compren un corrector o, bueno, tomen de su misma base, pero súper poquita y en puntos focalizados. O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo un granito en esta parte, no me pongo otra capa en toda la cara, nada más me pongo en esta parte que es donde necesito, y vuelves a difuminar.
De esta forma lo que estás haciendo es que le estás dando cobertura nada más a las zonas en las que necesitas cobertura, no en todo tu rostro. Porque justo por eso muchas veces como que el maquillaje, lejos de verse bonito, se ve como si trajeras una máscara. Igual a mí en esta zona como del bigote se me tiende a poner como de otro color. Entonces eso como que no me late tanto. Y listo, ahora con lo que quedó nada más voy pasándolo como por debajo de la ojera para que la cubra un poco. Pero si yo siento que necesito como un poco más de cobertura, nada más tomo mi corrector. Estoy usando uno de MAC. Es el NC35 Select Moisture Cover. Entonces, pues este me gusta bastante. Y ya nada más lo difumino. Y para que no se vea como un ojo de panda, lo que quedó del producto lo jalo como al párpado. Y listo, prácticamente ahorita ya tenemos como todo lo que es de piel en crema. Y algo que sí no me puede faltar, porque yo a veces produzco mucha grasa en mi zona T, es polvo. Entonces te recomiendo este si no quieres gastar mucho en uno. Este es el de Bisú en el tono translúcido 01. O sea, es un tono universal, no tiene color, nada más sella y matifica. Este lo ocupo para sellar como partes en las que apliqué un poco más de cobertura para que no se mueva el corrector y no se vea como mal. Que es prácticamente como esta parte del centro. Y con la misma brocha lo que quedó de polvo, sello mi párpado para que no se hagan como grietas ni cosas feas. Lo que quedó del polvo ya no voy a agarrar más, con eso me lo paso por todo el rostro para sellar la base y que dure un poquito de más tiempo. Listo, si se dan cuenta aquí mi rostro ya está como bien, como aplicado los productos. Entonces, como me gusta a mí que se me vea dimensión como en esta parte y así, me aplico un poco de bronceador. Este tiene un poco de destellos, este es el Butter Bronzer. Lo tomo con una brocha, le quito el exceso. Y este lo paso nada más como por mis mejillas aquí, intentando marcar un poquito más como esto. Esto nada más es como para regresarle un poquito de color al rostro y que no se vea tan pálido. Igual me lo paso como por todo el rostro para que no se vea nada más aquí una línea a lo loco. Este color, o bueno, este producto me encanta porque siento que está súper natural y el tono es como súper bonito, o al menos como que le queda a muchos tipos de pieles. Aparte, no es nada caro. Si siento que se me pasó la mano o que quedó como muy notorio, vuelvo con mi brocha de polvo y lo difumino como a toquecitos. No arrastrando, porque si haces esto, solamente estás jalando tu producto, lo que ya tienes. Entonces, a toquecitos. Y ahora me pongo un poco de blush. Este es de la marca Level en el tono Eden. Este me encanta muchísimo, siento que está bien bonito, como que es entre rosadito y coral. Y este sí no me importa, o sea, este sí me gusta que se note. Me lo pongo desde aquí hasta acá arriba y me lo paso por encima de la nariz, porque esto le da como un toque más natural, como si te hubieras quemado, como si te hubieras bronceado un poco. No se preocupen, no va a quedar así. Una vez que ya está así, ustedes van a decir, ¿qué pedo? O sea, es demasiado. Entonces no se preocupen, vuelvo con mi brocha. Tu brocha de polvo va a ser tu mejor amiga. Entonces con esto difuminas e integras todo. Igual si sientes como de, oye, es que no está pasando nada, tomas otro poco de polvo. Pero igual a mí no me molesta, ¿eh? O sea, a mí me gusta así. Pero pues en gusto se rompen géneros. Ahora, para darle un poquito como de luz a mi rostro, ocupo el iluminador de Bisú, que en realidad es, creo que, mi favorito. Es barato, es bonito. Y este solo lo aplico como aquí un poco, aquí en la nariz, en el otro pómulo y en el mentón, porque me encanta resaltarlo. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque, como les digo, me gusta que mis facciones se vean más marcadas. Tomo el Hoola de Benefit, este es un bronceador, es el pequeño, es la versión travel size. Con una brocha difuminadora le quito el exceso y comienzo a contornear mi nariz desde donde empieza la ceja, bajando. Y aquí cierro. Si hacen esto desde aquí arriba, da la ilusión de que su nariz literalmente empieza desde arriba y está delgadita. Entonces por eso a mí me gusta desde arriba y voy jalando hacia abajo. Y ya lo que quedó nada más lo paso al párpado para darle un poco de color. Y el super tip para que todo se vea bien, se vea integrado, se vea que es de tu piel y que no es maquillaje. Yo me puedo hacer cualquier fijador o hidratante como en spray. Este es de la marca Kimmich, es una marca 100% mexicana, entonces estaría padre que la checaran. La verdad no es costosa y es muy buena. Dejo que se seque. Y pues nada, amigos, esta es mi rutina de maquillaje. Esta es la forma en la que yo recomiendo un maquillaje como natural. La verdad se ve muy bien, entonces espero que les haya gustado. No se olviden que es súper importante que compartan este video con algún amigo, familiar, prima, lo que quieran. Igual regálenme su like y en la parte de los comentarios déjenme qué videos les gustaría ver, qué fue lo que más les gustó de este. Nada, les dejo mis redes sociales aquí e igualmente allá abajito en la cajita de descripción les dejo los links para que le piquen y los lleven a mis redes. Recuerden que los amo mucho, muchísimas gracias por verme. Y yo los veo en la próxima. Bye.